Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo tres máximas: transparencia, solidaridad y corresponsabilidad. Una jornada para hacer balance económico del año de la pandemia. Buenas noches. El Día de la Iglesia Diocesana es algo más que cuentas. Supone la constatación de la acción de la Iglesia en el ámbito pastoral, la asistencia social, educativa y sanitaria y la atención a los más pobres. Titulares. Es viernes 5 de noviembre, el día con el menor número de pacientes con COVID en las UCIs de Castilla-La Mancha. Mientras continúa la campaña de doble vacunación, la incidencia permanece estable. El modelo de financiación autonómica centrará la actualidad política de los próximos meses. Hoy el PSOE ha reunido a sus varones en Ferraz para fijar una postura común. Y el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a García Page para lograr una financiación justa para la región. En la actualidad local les contaremos que el ayuntamiento niega tajantemente que vaya a ampliar la hora a otros barrios de la ciudad. Una polémica que ha surgido por la propuesta que ha hecho la empresa concesionaria al plan de movilidad sostenible. Y hoy, como cada viernes, abrimos nuestra agenda cultural para acercarles nuestras propuestas de un fin de semana con temperaturas cercanas a los 0 grados y que nos trae la obra Carmen al Auditorio El Greco. Pero antes, no se pierdan la última propuesta del consorcio en el Corral de Don Diego. ¡Comenzamos! Transparencia, solidaridad y corresponsabilidad son los pilares sobre los que se asienta el Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo. La diócesis hace balance económico del 2020, el año de la pandemia, en el que los ingresos bajaron notablemente y la Iglesia dejó de percibir 87 de cada 100 euros. Un año en el que no ha dejado de cumplir sus obligaciones pastorales y financieras, atendiendo siempre a una máxima: no realizar ningún despido. La celebración del Día de la Iglesia Diocesana es una vez más una ocasión propicia para probar el sentido de pertenencia a la diócesis y hacerlo desde la constatación de lo realizado, no solo en el plano económico, sino en otros ámbitos cuya medida no es solo económica o material, el principal, la atención pastoral. Con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana, la Archidiócesis de Toledo rinde cuentas, pero no solo económicas. Lo que hacemos es todo aquello que podemos hacer y nos dejan hacer, como con las personas que están a nuestro lado, con su ayuda, aportación en oración principal, aportación también de tiempo, de conocimiento y aportación también monetaria o de dinero. En el plano estrictamente económico, la Iglesia Diocesana rinde cuentas en esta ocasión referidas al año 2020, el año de la pandemia, y como no podía ser de otra manera, las cuentas arrojan un déficit puntual del 13,8%, es decir, de cada 100 euros que ingresaba la Iglesia se dejaron de percibir 87 en el año 2020. El cierre de las iglesias durante el tiempo del confinamiento y la caída drástica del turismo contribuyeron a esta merma considerable de los ingresos, a los que la diócesis ha respondido con capacidad financiera, pues en agosto de 2021 el Arzobispado de Toledo ha terminado de pagar los préstamos de 14,8 millones de euros que se suscribieron en 2008 y 2009, y también con la solicitud de un préstamo ICO por valor de 1 millón de euros, tal y como han solicitado otras entidades e instituciones. A fecha de hoy, desde la archidiócesis se constata una recuperación económica que equilibrará las cuentas. En 2021 esperamos que las cuentas sean equilibradas, porque, como decía, pensamos, y los números así lo manifiestan, que hemos hecho los deberes. Eficiencia en el gasto corriente, solvencia financiera y transparencia de las cuentas definen el trabajo realizado desde la Archidiócesis de Toledo, que desde el primer momento ha cumplido una máxima expresada por el arzobispo 24 horas después de declararse el confinamiento: la garantía de salvaguardar todos los puestos de trabajo dependientes de la archidiócesis. Se ha garantizado y se ha podido hacer realidad esa indicación que fue el criterio primero que se nos marcó. Y a día de hoy podemos decir que nadie, ninguna familia, ningún trabajador o trabajadora dependiente del arzobispado de Toledo o de una institución conectada con él ha perdido su puesto de trabajo.
Así es, el Día de la Iglesia Diocesana. Algo más que cuentas, una oportunidad para ofrecer con transparencia el trabajo realizado por muchos para el servicio de toda la sociedad y buscando la corresponsabilidad de todos los fieles. Y en esta rueda de prensa, el señor arzobispo de Toledo ha tenido palabras de afecto y reconocimiento para el nuevo deán de la Catedral Primada, cuyo nombramiento se hizo público ayer. Juan Pedro Sánchez Gamero es un hombre muy conocido, muy preparado, yo creo que lo hará muy bien. Y en estos momentos, pues la etapa que se abre para la catedral, pues puede realmente cumplir con esta misión. Don Francisco Cerro ha asegurado que se sigue trabajando en el protocolo ya establecido para dar respuesta a las solicitudes de grabación o de realización de contenidos en los templos de la diócesis y ha reconocido que los errores cometidos ya han sido subsanados. Castilla-La Mancha registra hoy el menor número de pacientes COVID en las UCIs de los últimos 15 meses. Concretamente son 12 los hospitalizados que necesitan respirador, un dato que hoy ha querido resaltar el presidente de Castilla-La Mancha durante el acto de aniversario del 112. Hoy para mí es un día estupendo, porque celebramos que entre todos lo estamos consiguiendo. Bajan los pacientes en UCIs, pero suben los hospitalizados en una nueva jornada sin fallecidos. De los 75 ingresos en los centros sanitarios de la región, 25 lo están en el Virgen de la Salud y a las puertas del traslado de la planta COVID al Hospital del Polígono. Cifras estables en Castilla-La Mancha, que en las últimas 24 horas ha registrado 90 nuevos positivos, la mitad de ellos en Toledo. Seguimos con la actualidad regional. El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ofrece su apoyo a García Page para pactar una postura común sobre el modelo de financiación autonómica. Hoy los varones socialistas se han reunido en Ferraz para buscar puntos de encuentro y avanzar en un asunto que centrará el debate político en los próximos meses. Cualquier intento de acuerdo entre gobierno y oposición es ya una buena noticia y hoy el incipiente debate sobre el modelo de financiación autonómica ha sido objeto de una llamada sin respuesta de Paco Núñez a García Page. Que a lo largo de esta misma mañana Emiliano García Page y yo podamos vernos, o al menos pueda devolverme la llamada y podamos mantener una conversación telefónica para que pueda conocer mi postura y la de mi partido en materia de financiación autonómica. Los populares querían escenificar así su apoyo claro y rotundo al gobierno regional para defender los intereses de Castilla-La Mancha y en eso, al menos públicamente, coincide con el presidente García Page. Me parece que es fundamental que Castilla-La Mancha asegure que somos capaces de anteponer los intereses de los castellano-manchegos frente a los de cualquier color político. La financiación autonómica y cómo se reparte la tarta centrará el debate en las próximas semanas, sobre todo después de que Feijóo haya tomado la iniciativa de reunirse con otros presidentes autonómicos el día 23. Para fijar posturas antes de esa fecha, Ferraz ha citado hoy a sus varones. En la que nadie quiere menos, y desde luego yo no lo voy a consentir, y donde, sin embargo, es muy importante que, sobre todo un país como el nuestro, que es complejo, que tiene muchísimas administraciones, que ha ganado mucho con la descentralización desde el 78, pero que también se ha complicado en la gestión desde el 78, esto no hay que negarlo. El modelo de financiación autonómica se aprobó durante el gobierno de Zapatero y con el visto bueno del entonces presidente Barreda. Según los cálculos del PP, con él, Castilla-La Mancha deja de ingresar unos 1.000 millones de euros al año. El Ministerio de Hacienda trabaja ya en un modelo basado en el criterio poblacional que presentará a las comunidades autónomas. Y hoy hemos conocido también que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha transferido los 4.000 millones de euros restantes del Fondo Extraordinario a las comunidades autónomas. Por él, Castilla-La Mancha ha recibido 181 millones de euros más. Esta transferencia está al margen del sistema de financiación, pero se reparte en base al criterio de población ajustada. Andalucía es la comunidad que más dinero recibe, con 707 millones de euros, seguida de Cataluña y de la Comunidad de Madrid. Seguimos con la actualidad política porque el Partido Popular ultima los preparativos de cara al Congreso que se celebra el próximo fin de semana. En las últimas horas crecen los rumores sobre los cambios que pueden producirse en la Ejecutiva y en los cargos internos.
El más inminente, el relevo de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Claudia Alonso. La relación con el líder del partido es prácticamente nula, aunque de momento Paco Núñez se remite a la celebración del Congreso. Y por lo tanto, cualquier tipo de cambio o situación que pueda producirse a raíz de los congresos, pues vendrán dados por las decisiones que democráticamente tome el partido y que en cada momento, según las competencias que tenga cada ejecutiva, se confirmarán o no. Pero yo, créame que a lo que estoy ahora mismo es a procurar un modelo alternativo de gobierno para Castilla-La Mancha. Además, Paco Núñez ha defendido a su secretaria general, Carolina Agudo. Los populares son optimistas de cara a las elecciones del 2023 y aseguran que no quieren distraerse con conflictos internos. El índice general de producción industrial se incrementa en Castilla-La Mancha casi un 4% en septiembre. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPI creció en 13 comunidades autónomas, con Baleares a la cabeza, y tan solo bajó en Aragón, Galicia, Extremadura y Castilla y León. Un aumento protagonizado por los bienes de consumo no duradero, que alcanzan el 8,7%, seguido de los bienes intermedios. El resto de sectores presentan tasas negativas, principalmente los bienes de equipo y la energía. A nivel nacional, la producción industrial aumentó en casi un 2%, moderando en casi 2 puntos el avance interanual registrado en agosto. Con el repunte interanual del noveno mes del año, se encadenan 7 meses consecutivos de tasas positivas. El servicio de emergencias 112 ha cumplido 20 años en Castilla-La Mancha. En este tiempo se ha pasado de 1.400 a 4.000 llamadas diarias, que hacen un total de 38 millones en estas 2 décadas y han resuelto 11 millones de incidencias. Actualmente trabajan en estas instalaciones 200 profesionales, a los que hay que sumar los que conforman los diferentes grupos de intervención. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha acudido al acto de homenaje de todos los integrantes del servicio de emergencia durante estos años, agradeciendo su vocación de servicio público. El Hospital Nacional de Parapléjicos arroja luz sobre el uso de la nanotecnología con el oro en el crecimiento de redes neurales. Se trata de un equipo de investigadores integrados en el consorcio europeo Bayaxon que trabajan en el diseño de biomateriales que mimeticen el ambiente biológico del sistema nervioso y permitan un contacto más íntimo con las neuronas. Los resultados obtenidos son muy alentadores y les animan a diseñar un dispositivo más complejo que sea capaz de estimular la médula espinal lesionada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que las corporaciones locales alcancen en 2022 un superávit del 0,2% del Producto Interior Bruto, una décima menos que la previsión de cierre para 2021. Así lo señalan en un informe en el que se precisa que esta reducción del déficit de una décima se debe fundamentalmente a la realización de los gastos financiados con los ahorros de años anteriores, así como al impacto de la liquidación negativa del sistema de financiación del año pasado. En cualquier caso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte de importantes incertidumbres que podrían alterar este resultado, como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal y la consiguiente reforma de la regulación actual. El fuerte olor delató lo que era casi imposible de ocultar. La Guardia Civil ha detenido a 2 hombres de 41 y 53 años de edad por un delito de tráfico de drogas. Los agentes dieron el alto a esta furgoneta y al abrir la parte trasera se encontraron con 840 kilos de marihuana. Ocurrió en la localidad toledana de Alcaudete de la Jara. Una vez inspeccionaron el resto del vehículo, también han encontrado 2.000 euros en efectivo. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial. Más noticias. El Ayuntamiento de Toledo no contempla por el momento ampliar el pago de la hora a otros barrios de la ciudad. Así lo aclara el equipo de gobierno tras una propuesta de la empresa concesionaria en el plan de movilidad sostenible y que no ha gustado mucho en el consistorio. Malestar en el Ayuntamiento de Toledo con la adjudicataria de la hora. El motivo es que ISA ha presentado sus alegaciones al Plan de Movilidad Sostenible, un documento de 130 páginas que está en pleno proceso de participación. En ellas, como ha denunciado Izquierda Unida, la empresa solicita ampliar los aparcamientos de pago a zonas como Santa Bárbara o el nuevo hospital del polígono, algo que no ha gustado en el equipo de gobierno. En fin, en cualquier caso, lo hecho, hecho está. Ellos han aportado su visión y es desde luego el equipo de gobierno quien decide si amplía o no el régimen de zonas de aparcamiento reguladas por la hora y no lo tenemos en la hoja de ruta.
EISA también quiere ampliar la zona regulada en San Antón y en la Avenida de Europa. Incluso van más allá y plantean un nuevo color, la zona roja, que sería más cara y obligaría a una mayor rotación. Pero el ayuntamiento no ha tardado en recordarle a la empresa que esa decisión no le compete. EISA se llevó el contrato de la hora en 2018 por un importe cercano a los 18 millones de euros anuales durante los próximos 7 años. Y hoy el equipo de gobierno se ha reunido con los sectores afectados por la obra de Reyes Católicos. Será por fases, comenzando por la Plaza del Conde y empezarán el próximo día 10. Cuenta atrás para que las máquinas vuelvan a Reyes Católicos 40 años después. El próximo 10 de noviembre comienza la primera fase de esta obra de reforma integral de una de las principales arterias del casco histórico. Hoy el ayuntamiento se ha reunido con Fedeto y los principales sectores afectados, vecinos, taxistas y empresarios de la zona, para acordar fechas y tramos de la obra. Reuniones que se mantendrán mientras dure la obra, como ya se hizo con la calle Comercio. Muchos creen que la ciudad está recuperando el turismo, incluso internacional, y la obra no llega en buen momento. El ayuntamiento ha pedido disculpas de antemano por las molestias que suelen ocasionar este tipo de transformaciones. El consistorio asegura que en esta primera fase se garantizará el paso de peatones y vehículos y las entradas a los negocios. El callejón que une el Taller del Moro y la Plaza del Conde es el lugar elegido para el inicio de la obra en una primera fase que durará 2 semanas. El tráfico se desviará por Santa Úrsula. La inversión total supera los 3 millones de euros y supondrá un cambio de imagen externa e interna en la vía y no se descartan cambios en la reordenación del tráfico. Más noticias. La espada toledana está de vuelta. Este fin de semana la ciudad recupera tras la pandemia una de las pruebas más míticas del atletismo toledano. La marcha atlética será el sábado y transcurrirá por la Reconquista y la calle Ecuador, en un circuito de 5 kilómetros. Al día siguiente, el domingo, se celebrará el cross, 9 kilómetros en categoría masculina y 7,4 en la femenina por el Parque de Safón. Una prueba en la que reaparecerá la atleta Irene Sánchez Escribano, tras la lesión que la apartó de los Juegos Olímpicos. El premio será esta espada de Carlos V. El Corral de Don Diego abre sus puertas tras más de un siglo cerrado. El Laboratorio de Talentos es la nueva iniciativa que promueve el consorcio para difundir y apoyar a las artes escénicas en este entorno patrimonial que data de 1630. Acogerá 25 espectáculos de teatro, música, danza o circo hasta el próximo 12 de diciembre. Lástima que la indiferencia, si no el absoluto desprecio con que se han mirado hasta nuestros días esta clase de monumentos, sea causa de que esté este importante palacio, afeado con tantas divisiones y entregado a manos profanas, apenas conserve las huellas de su grandeza. Así definía el historiador y arqueólogo Amador de los Ríos este lugar en 1845. El abandono y deterioro de uno de los lugares más emblemáticos y estratégicos del casco histórico era ya patente y solo era el principio. Han tenido que pasar más de un siglo y muchos proyectos sin fraguar para que a día de hoy el consorcio de la ciudad de Toledo recuperara este lugar, ahora reconvertido en lo que ya fue en 1630, un corral de comedias. Recobrar un patrimonio artístico, uno más de lo que nos dejaron los musulmanes, los cristianos y los judíos, para patrimonio de la humanidad. Un lugar que tiene mucho que enseñar y que aportar no solo al visitante, sino a los propios toledanos. De aquí a 2 años, esta plaza estará abierta por los 4 costados y se creará un nuevo acceso en pleno corazón del casco. No solamente el espacio, sino la comunicación entre 2 zonas importantes en el casco histórico, que es la bajada Carlos V a la Plaza Mayor. Dese en cuenta que este itinerario se abre una nueva vía, sobre todo para el turismo, que también lo que va a hacer es descongestionar otras zonas que hay, sobre todo los fines de semana, que están demasiado abarrotadas de gente. Mientras tanto, un escenario en medio del corral será el lugar privilegiado desde donde impulsar las artes escénicas. El Laboratorio de Talentos acogerá durante el próximo mes actuaciones de teatro, música, danza e incluso circo. 25 espectáculos que podrán disfrutarse desde estas gradas que tendrán carácter permanente. Nosotros hemos recuperado ese dado de grúa y lo hemos hecho hacia nuestro objetivo. Y hemos hecho una plataforma doble
de un escenario que desaparecerá dentro de 2 años, porque ahora mismo lo hemos aprovechado para este abierto por obras. ¿Vale? Igual que el graderío donde están sentados es de montaje de madera, porque se pretenderá luego hacer un graderío definitivo que comunique con el Alcázar. Pero no solo lo que vemos alrededor forma parte de este entorno. En el subsuelo hay un laberinto de pasillos y aljibes que nos hacen imaginar lo que hace casi 5 siglos fue un jardín con una exuberante vegetación. También podremos acceder al Salón Rico, una joya patrimonial ahora en proceso de restauración, que nos hace darnos cuenta de la importancia de este entorno patrimonial ahora recuperado para disfrute de todos los ciudadanos. Y también volverá a Toledo una de las citas culturales más esperadas de la Navidad, sobre todo para los más pequeños. El 3 y el 4 de enero se celebrará el espectáculo de luz y sonido Toledo tiene estrella. El proceso de adjudicación ya está en marcha. La celebración del Día de la Iglesia Diocesana centrará el fin de semana, pero en nuestra agenda también recordamos hoy las citas de las hermandades y cofradías de la ciudad. Realidades de la pastoral de nuestras parroquias que poco a poco recuperan su actividad. La primera de las citas de nuestra agenda diocesana nos lleva hasta la parroquia de San Andrés, ya que mañana a las 5 de la tarde parte de aquí la procesión coordinada por la cofradía de Nuestra Señora del Carmen. El recorrido de la procesión finalizará en el convento de San José, donde a las 6:30 se celebrará el rezo de vísperas y la Santa Misa, en memoria de los fieles difuntos de la cofradía y la comunidad de carmelitas descalzas de San José y Cristo crucificado. Y ese mismo día, y también en Toledo, la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza acoge la toma de posesión de la nueva junta directiva. Será el párroco de San Juan de los Reyes y conciliario de dicha hermandad, Fray Víctor Alcalde, el que presida la Santa Misa a las 7 de la tarde. Se estrenó en París en 1875 sin apenas éxito. Siglo y medio después se ha convertido en una de las obras más reconocidas por crítica y público. Este domingo, Ópera 2001 pone en escena Carmen de Bizet y la propuesta se suma a una agenda cultural que nos lleva al nuevo ciclo de música de cámara o a viajar al siglo de oro y conocer la diáspora sefardí. Es la recién bautizada Plaza de las Artes en el Corral de Don Diego, donde hoy ha arrancado el Laboratorio de Talentos con la primera actuación de las Compañías de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Y así seguirá todos los fines de semana hasta el 12 de diciembre. Les esperan este sábado por la mañana y por la tarde y el domingo también por la mañana. Y aprovechen para conocer el Salón Rico. Después del éxito del primer mes de visitas que permite contemplar su restauración en directo, el inmueble se mantiene abierto a las visitas guiadas y gratuitas durante noviembre y diciembre. Además, el sábado vuelve el Mercado de las Flores al Jardín de San Lucas, donde se darán cita a expositores profesionales y aficionados del ámbito floral y vegetal y contará con un cuentacuentos para los más pequeños, desde las 10 y hasta las 2 del mediodía. Y para los aficionados al deporte también tenemos propuesta. La espada toledana regresa este fin de semana en su edición número 42 con sus 2 pruebas tradicionales. La marcha atlética el sábado en el Paseo de la Reconquista y el cross que tendrá lugar en el Parque de Safón el domingo. All people are different. Una ocasión perfecta para deleitarse con el rico patrimonio histórico y cultural de Toledo a través del talento joven en un concierto de máximo nivel. Este sábado a las 7 la Iglesia de San Pedro Mártir acoge el 8º ciclo de música de cámara que organiza el Grupo de Ciudades Patrimonio y la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Los 166 alumnos de 32 nacionalidades que estudian en este centro son seleccionados únicamente por su mérito y son formados por los mejores especialistas del mundo. La música de los sefardíes viajó desde la península ibérica hasta los nuevos territorios de acogida, empapándose de su influencia. Paralelamente en España fueron unos años destacados de florecimiento de las artes castellanas. El sábado el Teatro de Rojas nos propone un encuentro musical que pretende enlazar a algunos de los autores destacados del siglo de oro español con la música en la diáspora sefardí. Miloque Mandarini, formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, llevan años dedicados al estudio y divulgación de esta música. Actuarán a las 8 de la tarde.
el domingo de nuevo la música será la protagonista. Podremos disfrutar del concierto de Alconin Dúo dentro de las octavas jornadas de música en el patrimonio rehabilitado en la iglesia de San Sebastián a partir de las 12 de la mañana. La entrada es libre hasta completar aforo. Después de agotar localidades con La Traviata, Ópera 2001 nos presenta el clásico de Georges Bizet, basado en la historia de Prosper Mérimée. No es solo una de las grandes obras del genial compositor, sino también de la historia de la música. Carmen se estrenó el 3 de marzo de 1875 en París, pero no tuvo éxito. Su gran reconocimiento llegaría 7 meses después al ser interpretada en Viena en su versión en alemán. Este domingo a las 7 la disfrutaremos en el Teatro Auditorio El Greco. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente, y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ves, no lo conoces. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural. Que no les engañe el sol, ni siquiera la gente que se ha animado hoy a pasear por Toledo. Hoy ha hecho mucho frío, unas temperaturas invernales más que otoñales, a las que cuesta acostumbrarse después de haber disfrutado hace apenas una semana de un tiempo más que primaveral. Este frío se intensificará durante el sábado a primeras y últimas horas, alcanzando incluso los termómetros un grado en negativo. Pero a diferencia de las lluvias e incluso de la nieve que ha llegado ya a la península, aquí en el centro esperamos cielos soleados. Concretamente mañana estará despejado en todas las provincias, las temperaturas mínimas en ligero descenso y habrá heladas débiles. En la provincia de Toledo tendremos cielos poco nubosos, tanto el sábado como el domingo. La máxima se alcanzará en Talavera, 16 grados, donde también se registrará la mínima 0 grados. Un día después, el termómetro bajará hasta 1 grado bajo cero. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí la próxima semana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche y disfruten del fin de semana.